¿Qué tal? ¿Cómo están en este precioso día? Un día de bendición aquí en su segmento Belleza Interior. Hoy vamos a compartir un tema muy precioso que se llama Eclipse Espiritual y lo encontramos en la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera de Juan 1:5-7, que nos dice: este es el mensaje de Jesucristo, que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Muchas veces los seres humanos somos un poco ingratos y creemos que el que tiene problemas es el que necesita a Dios. Yo muchas veces escuché cuando personas decían: ay, qué bueno que esté yendo Julanito a la iglesia porque él sí necesita de Dios, porque él sí tiene problemas y necesita de Dios. Y la verdad que todos necesitamos de Dios, estemos saludables, sin problemas financieros, sin conflictos matrimoniales, sin conflictos con los hijos. Todos necesitamos a Dios. Pero lastimosamente, hasta que muchas veces tenemos el agua al cuello, como le decimos nosotros, es cuando sí vamos a buscar de Dios. Acudimos a la iglesia, acudimos a los grupos de oración que nos han invitado, pero que hasta que ya tenemos realmente una necesidad, vamos y buscamos el grupo de oración. Y esto no debe de ser así. Muchas veces llegamos a la iglesia necesitados y entonces nos quedamos. Empezamos a conocer a Dios, empezamos y aprendemos a amarle y a servirle. Pero puede ocurrir otro fenómeno. Una vez que se arregló toda la situación, por decir la economía, se arregló, ya no tengo problemas financieros, ya no tengo problemas de salud, estoy saludable, todo está color azul y saludable, nos podemos distraer y podemos entrar en conformidad y en pasividad y empezar a contemplar todo lo que tenemos. Quizás ya logramos hacer una cuenta bancaria, algún ahorro que podamos tener ahí guardado en reserva para cualquier necesidad. Entonces esto viene, esta comodidad nos viene a distraer de Dios y abandonamos nuestra relación con Él, la relación que se levanta a través de leer la palabra, a través de orar y a través de servir y de asistir a la iglesia. Entonces, esto muchas veces, la comodidad, el tener todo, nos hace relajarnos y nos hace olvidarnos que aunque estemos en situaciones de bonanza, siempre necesitamos a Dios. Pero las personas pierden el contacto con el Señor cuando lo tienen todo. Por eso ustedes van a ver que aquí, por ejemplo, en Honduras hay una gran bendición. Hay cielos abiertos, lo dice todo el mundo. Hay mucha necesidad porque hay mucho problema. El pueblo de Honduras, la mayoría tiene situaciones terribles, por ejemplo, de pobreza, de salud. Y en esa necesidad la gente es sensible a la voz de Dios. Pero usted va a ir a otros lugares, por ejemplo Europa, donde la pobreza de allá nunca se compara con la pobreza de acá. Entonces la gente se vuelve más dura en cuanto a necesitar de Dios. Y qué terrible es que nuestra vida tenga que ser golpeada para poder sentir que realmente necesitamos a Dios. Y eso viene a distraernos muchas veces cuando estamos siendo bendecidos y tenemos todo lo necesario. Empezamos a distraernos y nos olvidamos del Señor. Y esto es bien peligroso de que estando en iglesia y estando en la luz, andemos en oscuridad. Nos alejamos de los caminos de Dios. Esa distracción y esa falta de relación con Dios nos viene y permite que cosas
puedan filtrarse a nuestras vidas y que pueda comenzar a entrar el mundo a nuestras vidas, que pueda comenzar a entrar la oscuridad a nuestras vidas, y peligroso que eclipsemos. Entonces, el Señor te dice en este día que si ahorita tienes todo, pero Él dice que te vuelvas a Él, que en las buenas y en las malas tienes que amarle, que en las buenas y en las malas tienes que servirle, que no solo le busques cuando estás en angustia, sino que en todo momento, en todo tiempo, tienes que amarle, ser agradecido con Él, servirle. Y yo quiero entonces que si tú has atravesado esta situación de que te has acomodado, de que te has conformado en tu vida espiritual, porque lo tienes todo, y aunque muchas veces no se tenga todo, algunas veces la gente entra en esta conformidad. Entonces es un momento para que le digamos: Señor, perdóname, yo quiero pedirte perdón porque la verdad que me he acomodado, me he alejado de la relación contigo, pero hoy yo quiero, Señor, levantarme y realmente no andar en mentira, ser la verdadera luz, no practicar nada en mi vida de oscuridad, no tener mezclas en mi vida. Yo en este día quiero pedirte perdón, reconciliarme contigo, porque aunque he estado en iglesia, me necesito reconciliar mi relación contigo, levantar mi nivel de relación contigo. Así es que ayúdame a amarte y a servirte siempre en todo momento. Por difícil que sea, yo declaro que te amaré y te serviré. Por bueno que esté todo en la atmósfera, también yo declaro que te amaré y te serviré, porque por tu gracia y por tu amor, tú me tienes en bendición. Y gracias a Dios por eso, porque hay otras personas que no tienen muchas cosas de las que yo puedo tener en este momento, pero yo me arrepiento de alejarme de Dios. En el nombre de Jesús, ven a mi vida y quiero restablecer esa relación. Amén. Quiero felicitarte y bendecirte si tú has hecho esta oración conmigo y decirte pues que te levantes, que leas la Biblia, vayas a la iglesia, ores y lee la Biblia, compra libros que edifiquen tu vida y levanta esa vida espiritual y esa relación con Dios. Así es que te bendigo y nos vemos hasta la próxima.